El programa de hoy estamos hablando de la risa. Wendy, ¿uno nace con sentido del humor o uno lo desarrolla? Porque hay personas que simplemente sienten que no son graciosas, como yo, por ejemplo, que me muero antes de contar un chiste delante de alguien, porque siento que no me liga. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que dice eso, ¿no? Pero yo no soy gracioso, es que depende de a dónde vayas, ¿no? O sea, ahí, no sé, pues para hacer stand up tienes que ser gracioso, o sea, tienes que... Además creo que ni siquiera es solamente ser gracioso, sino también requiere de conocimientos, de ver, tener material, tener registro de muchas cosas en tu cabeza para poder jalar asociaciones, ¿no? Que es lo que más risa da, creo, cuando, cuando asocias una cosa con otra y, y en ese encuentro es que a la gente le da risa, ¿no? Este... Pero, por ejemplo, en el clown, que es también una, una herramienta de humor, no es necesario ser gracioso, porque, uh -huh. porque somos tontos. Entonces te pones una nariz y si solamente te dedicas a ser... Ya es gracioso, porque nos van a salir todas las manías que tenemos, las formas de ser, la, la, lo bueno, lo malo, lo, todas las cosas que tienes adentro, si es que te paras ahí y dices, esto es lo mejor que yo puedo no, hacer. para ¿no que funcione ves? uno, uno puede, este, no puede haber un juicio de por medio de no, uno no, mismo no, no. ni una mirada. Uno no, no puede mirarse, simplemente no. tiene que estar y hacer. Claro, ¿no? claro ¿no? porque es que... si no te quedas pensando en tu ego y en tu miedo y no, no das ni para atrás ni para adelante, ¿no? Pero ahora es un camino largo ese de soltar todo eso claro. y pararte y decir, ya esto soy, ¿no? Y abrazar tus tus todas tus monstruos y tus vainas, ¿no? Todos claro. tus cucos que, que quieres que nadie los vea, que nadie se dé cuenta cuando hay mucha gente que es igual que tú, ¿no? Y en ese abrir las puertas y mostrar eso es donde la gente se ve, como en Tok. pues, donde abres la puerta, muestras lo que eres y la gente se ve y se ríe de eso, de sí mismo, claro. ¿no? Se, se permite reírse gracias a la generosidad del comediante que está adelante mostrando lo que nadie más quiere mostrar, ¿no? O, en, o no sé, o por otro lado en, en el stand up que si sí necesitas hacer eso, este, es como es muy mental, ¿no? Es de, de construir de un texto que tiene que tener un ritmo, que tienes que decir las palabras correctas, de ver la realidad no desde donde todo el mundo la ve, justamente la sorpresa de, de ver que alguien está viéndola desde otro sitio es lo que es lo que te da risa, ¿no? Entonces depende a qué tipo de humor vayas, que, que tanto tengas que ser gracioso o no, no. Claro. Pero es que hay una división del trabajo, pues, en, o sea, todos, todo, todo, toda persona tiene humor. Uh -huh. Lo que pasa es que algunos pueden exteriorizar mejor el humor a través de los chistes o hacer comentarios graciosos, uh -huh. inteligentes, punzantes, uh -huh. porque la, la risa implica inteligencia, porque sí, es, una, es, un, es una cuestión demasiado aguda. Y para, ¿no? hacerlo, para para entenderlo. ¿no? ¿no? <laughs> ¿Alguien, alguien, alguien decía que el punto de vista de, lo, de la comicidad te ayuda a entender una serie de aristas del mundo que el, uh -huh. el punto de vista serio jamás llegaría, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. entonces, a veces a través de la risa se puede interpretar mejor el mundo. O sea, por ejemplo, una caricatura política, uh -huh. no, bien hecha, uh -huh. puede ser más efectiva que todo un tratado político. Sí, sí, claro. ¿no? Y eso, y eso nosotros Y no va a llegar más gente de todas maneras. En el, en el, Perú, en el Perú tenemos estupendos caricaturistas en revistas, en periódicos, no. El, eh, los mismos programas cómicos, no, uh -huh. no sé si tú recuerdas, pues desde el tornillo a finales de los 60, 70 <laughs> el, 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 el mítico estrafalario <laughs> en este canal, en el, uh -huh. en el canal del Estado con estupendos grandes sí, actores claro. que realmente era eh, hacían una cátedra del, del, de, la, de la comicidad y luego, pues lo que significó el boom de, de, de risas y salsa, no, uh -huh. es, es, eh, eh, había una época en el Perú que que era el programa creo que tenía más rating, o sea, nadie salía de no, su no, casa no. sin ver Risas y Salsa, <laughs> claro. convocaba a toda la familia, es, es, es interesante, ¿no? Claro, y tenemos todos, creo, el registro de eso, ¿no? De pronto <laughs> eso me acuerdo un montón con amigos así, un chiste, y, ah, qué cosa tan linda, qué linda, claro. tan bella, y lo tienes así como al final del chiste, ¿no? Viene esa canción de todos. Ad <laughs> claro. ad además, por ejemplo, hay una, hay una cuestión interesante en Risas y Salsa, mm. que es lo siguiente. Eh, cuando da, cuando se transmitía Estrafalario y antes el, el, el tornillo, eran programas cómicos, eran programas de humor, uh -huh. pero que no tocaban necesariamente la política. Uh -huh. Porque además se dieron en contextos de gobiernos militares, autoritarios, uh -huh. no había mucha libertad de prensa en ese sentido. Uh -huh. Pero en los años 80, el Perú ya recuperó la democracia y empieza el humor político que prácticamente se convierte en el plato fuerte del programa ah, cómico, claro, ¿no? Es este, tú le lo el camotillo y el tinterillo. camotillo, el camotillo el claro. y un montón de imitadores. También Ajá. aparecen los imitadores que no sé si se dan en otros países mucho, uh -huh. pero aquí hay muchos imitadores, sí, 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 ¿no? Sí, 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 y que lo claro. hacen muy bien uh -huh. y, y que y, plantean una crítica acá muy claro, importante. Entonces, por ejemplo, en, en los programas cómicos del sábado, la crítica política. A través de la risa, uh -huh. era más importante que los programas políticos serios claro, de los domingos claro, en la noche, claro. ¿no? Sí, sí. Y eso era lo que captaba mejor la gente, ¿no? Y, y muchos cómicos muy serios en el Perú, serios en el sentido que son muy profesionales, han basado su éxito a través sí. del humor político, de la imitación política, porque era una radiografía de la, de la actualidad sí. de entonces, ¿no? Claro sí, en realidad, en realidad hemos tenido y mucha lo suerte, es, ¿no? O sea, si mira los programas de no sé, también en la época en la que no se podía hablar de nada, tenías que ponían este los cómicos ambulantes, ¿Se acuerdas? Entonces de mm. ahí no se hablaba de absolutamente nada y era distracción, 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 distracción para, para no ver nada más, ¿no? Nosotros con, en Empataclown teníamos eh, estábamos en ese momento y y ahí no se podía decir nada. Y nosotros decíamos, y yo me sorprendía porque era como, nadie nos está mirando, nadie nos decía nada. O sea, yo escribía los guiones, nadie revisaba los guiones, los ensayábamos, los poníamos, salían al aire y decíamos, ¿en ¡qué momento Y ustedes actuaban ¿no? con público, sí. había un público que se reía había, en vivo, digamos. Había un Pero digamos que antes de la parte televisada está el Pataclown en el los teatro. teatros. Claro, y ahí hubo Pataclown en la ciudad, que fue justo cuando. ¿Fue el primero Pataclown en la ciudad? No, ¿cuál, ¿Cuál fue el orden? El primero, el primero... fue Pataclown en el amor que lo vio un poquísima gente porque era una muestrita así, de un taller que hicimos, del primer taller este que fue donde ahora es la tarumba, que era el teatro uh -huh. cocolido, entonces uh -huh. era una salita chiquita. Y de ahí hicimos Pataclamo en la ciudad, que fue justamente cuando que estábamos. Es un fue, claro, ¿no? Además, ¿Cuánto o, o tiempo justo agar agarraron a Maritza Garrido Leca cuando estábamos ensayando eso? Uh -huh. Y todo era pues sobre el terrorismo. Y era como, si sí, lo que hacemos lo presentamos, no lo presentamos, hubo un momento así de. <laughs> este, y nada, y salió y fue un éxito pero rotundo, ¿no? Y también claro. habría que recordar, porque es justo hacerlo. Eh, no sé si te acuerdas de Teatro como en el teatro, que lo uh -huh. transmitían por televisión sí. de Pepe Vilar. Claro, claro. Que eran, claro, claro. Eran, eran obras de teatro, pero. Uh -huh eran Te comedias leo, no uh -huh. y, y bueno se veían los creo que los fines de semana y, y era una era una, un teatro bien hecho, uh -huh. bien hecho no este muy serio, muy muy profesional pero era casi cómico ¿Y en qué sí. sientes que radicó el éxito y el fenómeno que fue Pataclown? Yo me acuerdo haber haberla visto varias veces en el teatro, pero que era dificilísimo conseguir entradas. Sí, Todo sí, estaba lleno, sí, estuviste como un año en temporada, me contabas. Año, sí. Era claro y la era gente la alucinante. cola. Abríamos la, la boletería y de media hora creo que estaban vendiendo vendidas todas las entradas. Claro. ¿Y, y en sí. qué sientes que radicó el éxito? Yo creo que varias cosas, ¿no? Este, uno era ese atreverse a hablar de cosas que no que no se hablaban, ¿no? Que era eso. Yuli tenía Julie Terzo, la directora de Pataclao, tenía esta, esta pulsión, ¿no? Por decir cosas, por ver qué tema vamos a, a tocar. Y se atrevió en ese momento a, a, con Pataclao en la ciudad, que fue el primero, así que, que golpeó fuerte, a hablar de esto que estaba pasando, ¿no? Entonces, eso de reírnos de una situación terrible, ¿no? Entonces salía Monchi diciendo que me voy a bañar con mi tacita y voy a estudiar con mi velita y la gente se moría de la risa porque era oh, una sí, manera de, de soltar claro. de alguna manera todo ese terror que estábamos viviendo, ¿no? Este y los actores Carlos Alcántara que es un maravilloso comediante este quién más estaba Gonzalo Torres Gonzalo Gonzalo estaba no sé me va a y Carlos Carlín. es que ellos entraron después Ay, ya, ya. pero Clarín, el comiencito sí, era, era estaba Katia estaba no me acuerdo, pelo me acuerdo Madueño, de Carlos Pelo Madueño este, Tato Bentosilla, claro entonces, ventosilla, entonces era, claro eran muy buenos no y después Mariola Guirre Mariola Guirre Susel Pérez este uh -huh. ¿Cómo se llama? Germán González, que cantaba Paranoia, Paranoia, Paranoia no. Este, y, y era, creo que era el grupo el grupo que se llevaba bien, porque se sentía que, que era un grupo que, que no es que habían llamado así, ti, 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 sino que habíamos trabajado juntos, que había una química entre nosotros. Además este, era un programa, y eso hay que rescatarlo, que podía ser visto también fuera del Perú. Uh -huh. ¿No? y de hecho tuvo bastante éxito. O sea, yo he escuchado comentarios fuera Colombia, del Perú, en, en Colombia, uh -huh. en Ecuador, que uh -huh. y, y me hablaban del, de, de Pataclán. O sea, había un, una temática uh -huh. y un vocabulario, porque es muy importante el vocabulario, uh -huh. ¿no? no porque hables bien o hables mal, sino porque utilizas un idioma que te puede, que pueden ser entendidos por otros, uh -huh. entonces el, el, el programa se insertó bien en otros, en otros países. Uh -huh. ¿Y qué se siente desde el otro lado? Desde, desde tu lado, digamos. Uh -huh. ¿Qué, qué poder te da ponerte una nariz. Es como una máscara. Es claro, es una, es una máscara chiquitita que en vez de ocultarte te desnuda, ¿no? O sea, si la usas bien claro. es como al contrario de, de tapar mi ser otro, eres más tú que nunca, ¿no? Yo he tenido así con mucho tiempo pensando si cuál soy yo en realidad, ¿no? O sea, porque cuando estoy con nariz estoy sin ego, estoy sin miedo, no juzgo a nadie, veo veo las cosas de otra manera, más tranquila, más sencillo. Hago lo que, quiero hacer, lo lo que, que sí. quiero hacer, digo lo que yo quiero hacer, porque a veces no puedes decir lo que quieres ni hacer lo que quieres, ¿no? O sea, hay circunstancias y, y circunstancias. Pero con la nariz es como que tienes todo permitido, además la gente te lo acepta porque está viniendo desde, desde este soy esto nada más, ¿no? Entonces, claro. como estás tranquilo, te quita las capas y hace que la otra persona también se abra, ¿no? Delante de, de un clown, este, dependiendo del tipo de clown que se trabaje, ¿no? Y porque hay, después cuando, cuando empecé a estudiarlo seriamente, entendí que habían muchísimos tipos de clown, muchos maestros que te dicen a más cosas distintas, no hay uno que te dice no, el clown nunca hace esto y vas donde el otro y te dice claro, si eso es lo que hace el clown, allá, entonces <laughs> tienes que auxilio, cómo cómo es, ¿no? Y encontrar tu propio tu propio rumbo, tu propio camino. Claro. Bueno, tenemos que irnos a un corte, <laughs> pero ya regresamos. <laughs>